Hoy, hasta la ermita de San Roque, para conocer la iniciativa que el año pasado descubríamos, además, fruto del trabajo, de la ilusión y de las ganas que le pone la Asociación del Barrio de San Roque, eh, para iluminar un poquito este barrio. Y en este año, Agustín, más que nunca, con toda la intención y además, eh, bueno, abriéndolo a la participación de muchísima gente, sobre todo los más pequeños a quien habéis pedido colaboración ¿no?, para hacer este árbol. ...que hay aquí? Sí, este árbol es eh, la colaboración es de todos los niños de Jerez, de los colegios, de preinclusión, eh, co Colegio el Rodeo, Guardería de Adelfa, eh, Colegio Infantil en Montessori, eh, Mayor Terraza. Mmm, creo que no sé, bueno, se puede ser que se de alguno, pero todos los niños de Jerez. No hemos pasado por los centros, hemos hablado con ellos para que, claro, ellos fueran los protagonistas que, que hicieran ellos este año el arbolito. Y claro, pues todos los niños ponen pues, sus dibujitos y se han plastificado y lo hemos colocado. ¿Hemos tenido la dificultad de la lluvia? Porque claro, ha, hemos tenido pues unas semanas en las que en los que la lluvia Uy. no ha parado, a pesar de que la habéis protegido. Sí. Eh, bueno, pues habéis tenido ese, esa pelea, ¿no? Sí, sí, ha sido muy difícil por, por las dos circunstancias, por la, la pandemia que tenemos. Claro, que esto no hemos podido, no hemos podido juntar más de seis personas. Y claro, y luego la inclemencia del tiempo, que es que no nos ha dejado. Si veníamos un día no podíamos hacer nada, si veníamos otro eh, tampoco, y tapando el árbol a poquito a poco, y no está, mucho esfuerzo, pero bueno. ¿Cuánto el tiempo año... ha llevado? El árbol lleva mucho tiempo, el árbol hemos tenido dos semanas por las tardes haciendo y montando, y luego un fin de semana entero, viernes por la tarde, sábado y domingo. Con bueno, esa limitación, lógicamente, de, de reunión ¿no?... que hay sí. de, y de poder juntar. No, sí, para sí, venir. nada, es lo que hemos estado. ...organizando para hasta seis personas... ...y cumplir con, claro, con, con las normas". Bueno, eh, Laura, el, el motivo además de, del arbolito... ...tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado este año... ...¿verdad?, ¿lo teníais claro? Sí, claro, porque le queríamos dar las gracias... ...a los niños de Jerez... ...por lo bien que lo están haciendo en estas circunstancias... ...que nos ha tocado vivir a todos. Y el símbolo es, pues ese arcoíris digamos... ...que ha sido claro. uno de los símbolos, ¿no? de, ...de ese confinamiento que hemos vivido todos. Claro, eh, el, todo saldrá bien y todo va a salir bien... Mensaje desde eh, esta es la intención también de lanzar un mensaje este año en una Navidad diferente y en unas circunstancias tan difíciles. Sí, pues el mensaje de venal de que el alcohol es, va a ser para mí va a ser el puente que vamos a pasar de las circunstancias que estamos teniendo ahora a, a la normalidad, a ver si puede ser y que sea cuanto antes, bueno, creo yo. Ese es el deseo, ese ¿no? El, el mejor deseo que, deseo que exactamente, podemos Exactamente, nosotros y los niños y, y todo el mundo. Bueno, una invitación, imagino, a que todas las personas que quieran se puede ver desde aquí eh, con orden, si no, un día otro va a estar aquí puesto todas las navidades. Está todas las navidades puesto hasta el viernes, día 10 aproximadamente. Y pues todas las tardes está abierto, incluso a veces por la mañana. Y todo el mundo puede venir, eso sí, con orden y no más de seis personas. Porque claro, todo el mundo se agolpa, ve sus dibujitos y claro, no se puede. Habéis adornado también la parte de allí con el, con el tradicional Belén, que tampoco puede faltar. ¿no? Claro, y le queríamos dar las gracias a Remi Maseru, que era una antigua componente de aquí de la asociación, que ha sido la que ha diseñado, por así decirlo, la estrella del nacimiento. <laughs> Pues agradeceros, no sé si queréis añadir alguna cosa más Agustín, agradeceros que, que una vez más nos recibáis aquí sí. y lo dicho que se cumplan todos los deseos que, que significa y que se refleja en este arcoíris. Sí, sí, además lo han puesto los niños, todo va a salir bien, todos juntos y hay muchos mensajes muy bonitos. Invitamos a la gente que venga, está viniendo mucha, muchos niños con sus padres a buscar su dibujito, a mirarlo y ya está. Bueno, pues agradeceros lo dicho y ojalá ese mensaje se haga realidad.